Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Hugo Garizurieta. Bienvenidos a este programa especial de egresados de la Universidad Veracruzana 2020. Y me da muchísimo gusto saludar a Karina Meneses, que nos acompaña en este evento tan especial. Karina. Hola, Hugo. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Y bueno, Hugo, lo que acabamos de ver fue un fragmento del espectáculo escénico Jarocho. Y bueno, está inspirado en el mundialmente conocido River Dance. Este espectáculo está conformado por más de 30 bailarines y 9 músicos en escena. Se inspira y nos habla sobre Veracruz y su vida a través de los diversos géneros dancísticos como el tango, la salsa, el clásico y los ritmos afrocaribeños. Así es, y nos estaremos también enlazando a Veracruz con nuestro compañero Martín Ramírez, que nos tiene mucha información, por supuesto. Pero también, hablando de música, es momento de escuchar al coro de la Universidad Veracruzana, que tiene más de 70 años, que nos representa con muchísimo orgullo, precisamente en la cultura y en el arte de la máxima casa de estudios del Estado. Así que, Karina, si me lo permites, es momento de escuchar al coro de la Universidad Veracruzana. Pues ahí tiene el coro de la Universidad Veracruzana, que en poco tiempo ha sido del gusto, no solamente en la capital del estado, sino en diferentes ciudades de la entidad. Es parte, por supuesto, del orgullo de la Universidad Veracruzana, de la cultura, del arte, y que bueno, pues ahí si tiene la oportunidad, hay que escuchar al coro de la Universidad Veracruzana. Y bueno, también le hacemos la atenta invitación a que nos siga en nuestro portal en internet www.uv.mx/televisión y también por nuestra fanpage de Facebook, búsquenos como @TeleUV, Karina. Claro que sí, Hugo. Y bueno, para esta noche de gala no podía faltar nuestro tradicional ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, que bueno, lleva años. Está fundado desde 1975 y bueno, se fue conformando en principios por bailarines de la Normal Veracruzana, esto por iniciativa del maestro Vélez.
Y bueno, pues ya sabemos, representa el folclore de nuestras tradiciones, de las costumbres. Sin más preámbulo, vamos a disfrutar de este espectáculo con nuestro ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Si seguimos disfrutando, por supuesto, de esta noche de gala de egresados de la Universidad Veracruzana 2020, pero Karina, es momento de irnos hasta el puerto de Veracruz y saludar a mi querido amigo Martín Ramírez. Así que, Martín, adelante. Así es, Hugo, Karina, yo también los saludo con mucho gusto en este programa especial de la Universidad Veracruzana y lo hago desde un lugar emblemático del puerto de Veracruz, desde el Zócalo porteño. Y para seguir con más de este importante programa, les hablo del siguiente grupo musical que es Tlenhuicani. Su nombre es un vocablo náhuatl que se desprende y significa los cantores. Y vaya que le hacen honor a este nombre porque su talento los ha llevado más allá de tierras veracruzanas. Actualmente Tlenhuicani es reconocido a nivel internacional y entre sus piezas musicales se encuentran canciones rancheras, huapangos y también, desde luego, el tradicional son veracruzano. Además, déjenme comentarles que este año, este 2020, Tlenhuicani está de manteles largos. ¿Y por qué es esto? Porque están celebrando nada más y nada menos que 47 años de su fundación. Este grupo de música tradicional veracruzana tiene como centro el arpa, que con esto hacen una representación de la cultura veracruzana a través del son jarocho. Sin más preámbulos, desde aquí va una felicitación para Tlenhuicani por esos 47 años y desde luego también vamos a ver ahora parte de su gran talento. Quisiera ser golondrina para llevarte mis dulces trinos bajo el alféizar de tu ventana. Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca frente casta y serena. Quisiera ser una fuente límpida y clara que acariciara tu hermoso cuerpo de rosa y nácar. Y quisiera ser la flor que tú fueras a cortar para tus divinas manos poder besar.
quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser un rayito de sol que besa tu blanca faz. Me siento muy solo y triste y quisiera hasta llorar. Yo quiero, cariño santo, tenerte cerca para soñar. Quisiera ser golondrina para poderte arrullar. Quisiera ser un rayito del sol que besa tu blanca faz. Ahí está el talento, grandiosa interpretación de Tlenhuicani, y con esto seguimos con más con ustedes allá en la capital del estado, hacia el Centro Cultural Tlacna. Continuamos. Muy bien, mi querido Martín Ramírez, gracias por supuesto desde el puerto de Veracruz. Y bueno, regresamos aquí a la capital veracruzana en el Centro Cultural Tlacna, uno de los recintos más importantes del país. Y si me lo permite, es momento de hablar un poquito de su historia. Y es que el Tlacna es el proyecto cultural más importante del país de los últimos 15 años. Alberga a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y es una de las más antiguas, por supuesto, la orquesta y queridas por el público. En 2006, la Universidad Veracruzana propuso la construcción de una sala de conciertos de primer nivel y asumió el reto. Se convocó a un equipo interno de arquitectos para desarrollar el proyecto y dirigir la obra con el apoyo de compañías, constructoras y asesores en cada una de las áreas especializadas. La sala anexa, que es donde ahorita estamos, tiene una capacidad para 400 espectadores, mientras que la sala Tlacna tiene una capacidad para una orquesta de 110 intérpretes y tiene capacidad para 1,300 espectadores. Y bueno, vamos a continuar con el mariachi de la Universidad Veracruzana. El mariachi Hugo surge en el 2004 por iniciativa del músico Héctor Guerrero. En el 2005 se incorpora al elenco artístico de nuestra Universidad Veracruzana y bueno, quien haya disfrutado ya de nuestro mariachi sabrá que dan unos espectáculos padrísimos. Está conformado por músicos jóvenes y de todas las edades que reposicionan de verdad la música vernácula en nuestro estado y a donde quiera que, a cualquier escenario que ellos llegan. Y bueno, ya no les quiero hablar más, vamos a disfrutar de este espectáculo. Thank you.
era tan querida. Violín guapán, con cuatro cuerdas tromadoras, como cuatro aves caloras que le cantan al amor. La 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 la
cuatro aves canoras que le cantan al amor. Violín guapango, cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro aves canoras que le cantan al amor. Guapango, violín guapango. Gracias. Y bueno, Hugo, esto que acabamos de ver fue el mariachi de la Universidad Veracruzana y esperemos que todos los que nos están viendo hayan disfrutado de esta interpretación. Muy bien, pues ya nos pusimos a bailar con el mariachi de la Universidad Veracruzana, pero es momento de regresar con Martín Ramírez hasta el puerto de Veracruz. Adelante, mi querido Martín. Así es, seguimos con más desde el puerto de Veracruz y en lo personal me enorgullece hablar del siguiente grupo. Se trata de Nematatlín, que nació en el año de 1980 como acompañante del ballet folclórico del puerto de Veracruz, que también pertenece a la Universidad Veracruzana. Este grupo ha tenido la oportunidad no solamente de participar en eventos de la universidad en el estado de Veracruz, sino ha tenido el orgullo y el honor de representar a la universidad y al estado fuera de México. Así es, ha recorrido diversas partes de Estados Unidos y también de Europa a través de su música y recientemente han pasado también a las filas de la docencia en la alma mater de muchos de nosotros. Y es que a través de distintas clases han transmitido esta enseñanza del son jarocho a las nuevas generaciones. Realmente es un orgullo y un gran placer presentarles ahora a Nematatlín en este programa especial de la Universidad Veracruzana. Gracias, Martín Ramírez. Y bueno, es momento de conocer a la Orquesta Moscovita. Así que permítame darle un poco de esta historia. La Orquesta Tradicional Moscovita se crea en el año de 1980 bajo la dirección del maestro Pedro Domínguez Castillo, veracruzano conocido en el ambiente artístico precisamente como Moscovita. Identificado en todos los niveles, en homenaje a su trayectoria de sonero, la Universidad Veracruzana funda la orquesta con músicos profesionales dedicados al rescate y difusión de la música afrocaribeña, la música tradicional veracruzana y la música con tremenda influencia del Caribe, considerando, por supuesto, al puerto de Veracruz como una puerta de entrada a todas las culturas provenientes de la vieja Europa. Dentro de las actividades académicas de esta agrupación,
es llevar conciertos didácticos a las diversas facultades de nuestra Universidad Veracruzana. Todas sus producciones son música de la historia de algunos de los instrumentos que integra su dotación, la definición de algunos de los géneros rítmicos que se ejecutan en la música afrocaribeña. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a disfrutar de esta orquesta tradicional moscovita. Se den cuenta que la UB es un gran semillero de talentos, nos llena de orgullo presentar al siguiente invitado. Se trata de Brandon García. Eres un guitarrista egresado de la Facultad de Música de la región de Xalapa de la Universidad Veracruzana, quien fue galardonado en 2019 con el segundo lugar en el 44º Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica que se llevó a cabo en Paracho, Michoacán. Sin más preámbulos, vamos a escuchar todo su talento.
Esta noche no puede ser tan especial sin escuchar el mensaje de la rectora y, por supuesto, de los vicerrectores y los directores de las diferentes áreas de las facultades de la Universidad Veracruzana. Así que es momento de escucharlos. Queridas, queridos egresados, en una carta dirigida a Mary Russell Mitford en el lejano año de 1843, Elizabeth Barrett le dice: quisiera tener un recuerdo conmemorativo semejante de todos y cada uno de los seres que he querido en el mundo. Y no es solamente el parecido lo que precio en tales casos, sino las asociaciones y la sensación de proximidad que la cosa supone. El hecho de que la sombra misma de la persona esté allí, fija para siempre. En lo que pienso es en la santidad misma del retrato, y no me parece tan monstruoso de mi parte decir justamente aquello contra lo que mis hermanos se oponen con tanta vehemencia, a saber, que prefiero uno de estos relicarios de un ser querido antes que el más noble de los trabajos jamás producidos por un artista. He comenzado mi intervención con una cita de una escritora victoriana acerca de la importancia y el valor que para ella tenía la fotografía o una fotografía, porque por norma o costumbre general, el punto central de esta ceremonia de despedida que hoy nos reúne virtualmente es precisamente la toma de una fotografía, de ese recuerdo conmemorativo en el que al lado de cada uno de ustedes aparecen todas y todos los compañeros que a lo largo de sus estudios universitarios los han acompañado y con los que han compartido los momentos que les ha tocado vivir. Buenos, malos, regulares, en fin, los momentos que dan forma a nuestra vida. Lamentamos y seguiremos lamentando no haber podido tomarnos la fotografía, ese recuerdo imborrable e invaluable, sobre todo en términos emotivos. Vendrá a su memoria su primer día de clases, alguna experiencia educativa particularmente difícil,
la imagen del maestro, la maestra, que los marcó por su profesionalismo y que hoy es un punto de referencia para su inminente desempeño laboral. La estancia de un semestre o un año en una universidad nacional o extranjera. El idioma que aprendieron o perfeccionaron en uno de nuestros centros de autoacceso. Recordarán una anécdota, un momento chusco, la broma que jugaron o que sus compañeros les jugaron, en fin. No se llevarán una fotografía, pero se llevan, eso sí, infinidad de recuerdos, a cual más intenso y perdurable. En este acto, entregamos la medalla al mérito estudiantil Dr. Manuel Suárez Trujillo. La entregamos a tres brillantes alumnos de esta casa de estudios. Pablo Adrián Buniac, egresado de la licenciatura en Educación Artística con perfiles diferenciados. A Miriam Rodríguez Olivares y a Daniel Walterio Mendoza Ramírez, ambos doctores en matemáticas. Todos saben, o deben saber, que su casa de siempre ha sido, es y será, la Universidad Veracruzana. A ella siempre serán bienvenidos. Hasta pronto entonces, y la mejor de las suertes en esta nueva etapa de su vida. Muchas gracias, muchas felicidades. Más allá de la numeralia, esta ceremonia de toma de fotografía a egresados es altamente significativa para la comunidad universitaria, porque representa lo que en la teoría de juegos se denomina suma positiva. Un escenario donde todos los agentes cooperan para obtener beneficios comunes. Un esquema donde todos ganan. Y es que en esta ceremonia se refleja el esfuerzo de nuestros egresados, de sus familias, de amigos y compañeros. Y se manifiesta también el trabajo institucional del personal directivo de las entidades académicas, de los tutores y del personal académico. Todos cumpliendo con su papel en un círculo virtuoso y entregando buenas cuentas a las familias y a la sociedad veracruzana. La vida universitaria está llena de momentos y emociones que se quedan por siempre en nuestra memoria y corazón. ¿Cómo olvidar su ingreso a la universidad y el papel que el personal académico, de confianza, administrativo, técnico y manual, más sus compañeros y amigos, jugaron durante su trayectoria escolar? ¿Qué decir de los espacios universitarios? Cada lugar que hicieron suyo por tanto tiempo, pero sobre todo, cada reto que se les presentó a través de las experiencias educativas, contenidos, actividades y proyectos que debieron desarrollar para que hoy finalmente puedan decir, lo logré. Queridas egresadas, estimados egresados, sean siempre agradecidos con todas las personas que han estado, están y estarán a lo largo de su vida. Recuerden que el respeto y el agradecimiento son valores que siempre abrirán las puertas a nuevas oportunidades y a un camino lleno de aprendizaje constante. Ustedes, egresados, son el medio generador de cambio entre la universidad y los diferentes grupos de interés. En su trayecto lograrán que la voz de la Universidad Veracruzana se escuche más lejos y más fuerte, esperando siempre una respuesta de la sociedad que hable bien de la productividad, solidaridad y responsabilidad de nuestros egresados. La Universidad Veracruzana les dotó de competencias durante su formación profesional y que, como su alma mater, esperamos ver expresado este empeño y este acompañamiento a través de sus logros personales y académicos, sin descuidar el compromiso de contribuir con una sociedad cada vez más justa y solidaria. La Universidad Veracruzana en la región Veracruz celebra junto contigo la alegría de haber completado una etapa tan importante en tu vida, la más importante quizá. En este camino aprendiste que los únicos límites que tienes son los límites que te impones tú mismo. No es una casualidad del destino el que hoy te encuentres aquí. Has llegado gracias a tu esfuerzo, gracias a tu perseverancia, gracias a tu tenacidad y a tu dedicación. Hoy, al dejar nuestra universidad, lo haces en una época en la que el mundo enfrenta grandes cambios y retos.
Como egresado de la Universidad Veracruzana, cuentas con una formación profesional sólida en conocimientos, pero además en humanismo y con calidad para responder a cualquier reto. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado todos ustedes tanto como nosotros de esta noche de gala, ¿verdad, Hugo? Así es, seguimos disfrutando, por supuesto, y también tenemos sorpresas. Y una de ellas es que, bueno, los invitamos a ver y a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que dedicará un concierto precisamente a los egresados de la Universidad Veracruzana 2020. Será a las 20:30 horas, justo después de este programa. Así que, bueno, a disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Karina. Sí, claro. Y, por supuesto, tenemos que agradecer a nuestro compañero Martín Ramírez, que se enlazó con nosotros para esta noche de gala desde el puerto de Veracruz. Karina, Hugo, gracias a ustedes. El honor ha sido para mí acompañarlos en esta gala especial de la Universidad Veracruzana, representando también desde el puerto de Veracruz a esta región en donde nuestra alma mater también tiene presencia y por muchas generaciones también, pues ha destacado y ha sacado adelante a tanto talento veracruzano y de otros estados también. Y precisamente, mi querido Martín, ¿qué representa ser egresado de la máxima casa de estudios del estado? Hugo, para mí ser egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación realmente es un gran orgullo y un gran compromiso. He tenido la fortuna de poder acompañar a algunos jóvenes con distintas charlas, jóvenes que recién inician su formación académica. Desde luego también es muy motivante ver esa cara de entusiasmo en ellos y recordar cuando yo recién egresé también a las filas, a las aulas de la UB, con toda la gran expectativa de lo que me esperaba en un futuro. Y ahora, bueno, pues estamos también de este lado compartiendo con todos los chicos que están ingresando a las aulas de la Universidad Veracruzana. Desde luego, bueno, pues como te decía, es una parte de orgullo, de compromiso, de saber que siempre, en donde quiera que me paro, en donde quiera que me estoy presentando como trabajador, como egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, luego con ese deber de llevar en alto el nombre de mi institución y desde luego también muy agradecido con la oportunidad que me dio por formarme y que eso finalmente fue la base que hoy en día pues me da el sustento de la vida y me permite estar ejerciendo desde este lado que tanto me apasiona, Hugo. Muchísimas gracias, Martín. Y mi querida Karina, la misma pregunta, ¿qué se siente, por supuesto, ser egresada de la máxima casa de estudios del estado? Bueno, pues en principio ha sido todo un orgullo estudiar en la Universidad Veracruzana y bueno, actualmente pertenecer a uno de los grupos artísticos de esta misma universidad, pues es todo un privilegio. Es un privilegio, Hugo, pertenecer a estas agrupaciones y también tener de compañeros a todos estos grupos artísticos que la conformamos y pues sí, eso es un placer y un privilegio el poder realizar lo que tú estudiaste en esta misma casa de estudios. Muy bien, pues muchísimas felicidades y nos vamos hasta el puerto de Veracruz para agradecerle, por supuesto, a Martín Ramírez y a su camarógrafo. Muchas gracias. Así es, Hugo, Karina, yo también me despido con mucho gusto. También agradezco a mi compañero Genaro Rodríguez, que me acompañó en la cámara, quien, por cierto, también es egresado de mi generación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, otro egresado más de nuestra alma mater de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias y seguimos con ustedes. Muchísimas gracias, Martín. Por supuesto, agradecerte por tu participación en esta noche tan especial para la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias. Y bueno, también les recuerdo que nos puede seguir en nuestro portal en internet www.uv.mx/televisión y por supuesto en las diferentes redes sociales en Facebook @TELUV. Una noche muy especial, mi querida Karina. Claro que sí, Hugo. Y bueno, esperamos que todos los egresados hayan disfrutado de esta noche de gala porque fue dedicada para todos ustedes y muchas felicidades. Un placer compartir este espacio contigo, por supuesto. Y también le recuerdo que, bueno, pues ya las golondrinas están sonando, pero es un orgullo, un verdadero orgullo pertenecer a la Universidad Veracruzana. Con esto llegamos al final de este evento tan especial. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Karina. Gracias, igualmente, Hugo. Un placer. Buenas noches. Muchísimas gracias.
que te adorna. Dime si has de llegar a quererme, si tu corazón será mi nido. Dímelo, mujer, tenme compasión, mira que me muero de dolor. Di, muchacha, di, no me hagas sufrir. Dímelo, si no, si no voy a morir. Que todos bailen su son. ¡Dice la bamba, mía! ¡A zapatear allá! Necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. ¡Arribita! Ahí arriba y arriba y arriba y ahí. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una escalera grande. Una escalera grande y otra chiquita y arriba y arriba. Ahí arriba y arriba y arriba irán que repiquen campanas. Señores.